Un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentales para nuestro país. Son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones. Este programa gubernamental surgió con la idea de reconocer localidades del país que tuvieran atributos culturales, arquitectónicos, simbólicos, con hechos históricos trascendentales que representan una gran oportunidad para el turismo doméstico. Cada uno de los destinos reconocidos en el programa tiene características únicas que van desde un pasado indígena, la preservación de tradiciones a lo largo del tiempo, hasta lugares donde ocurrieron acontecimientos históricos en la vida de la población mexicana. El programa de Pueblos Mágicos es uno de los proyectos turísticos más importantes que tiene México. Pueblos Mágicos dio comienzo en el año 2001 para reconocer a las poblaciones del país que por muchos años han estado en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes tanto nacionales como extranjeros. El programa Pueblos Mágicos propende al aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del país para desarrollar ofertas turísticas competitivas y contribuir al combate a la pobreza, al desarrollo local, al incremento del empleo, así como fomentar la inversión pública y privada para elevar los niveles de bienestar de la población. El objetivo general del programa Pueblos Mágicos es impulsar la competitividad de la localidad con denominación Pueblos Mágicos, para que su patrimonio turístico singular y auténtico se transforme en una amplia gama de productos turísticos, en sus distintas formas y modalidades, capaces de atraer y fidelizar flujos de visitantes orientadas por las tendencias globales de viaje,
y con ello coadyuvar al desarrollo local sustentable e incluyente. Pueblo mágico como localidad, aquel que a través del tiempo se ha conservado su valor y herencia histórica cultural y manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible irreemplazable y que cumple con los requisitos de incorporación y o permanencia. Mágico como nombramiento, acción que realiza la Secretaría de Turismo Federal con el respaldo de documentos técnicos para designar a una localidad pueblo mágico, la cual acredita el cumplimiento de los requisitos de incorporación o permanencia al programa Pueblos Mágicos. Como programa de desarrollo turístico integral para las localidades con potencial y vocación turística que a través de eficaz y eficiente gobernanza con el concurso de empresarios privados y sociales, sector social y gobiernos de sus tres niveles organizan diversas acciones de carácter económico, social y ambiental con el propósito de coadyuvar a que el sector sea un pilar para el desarrollo justo y equilibrado entre comunidades y regiones y herramienta para la reconciliación social. Existen 121 pueblos mágicos diversificados en el territorio mexicano. Los primeros destinos en ser designados pueblos mágicos fueron Huasca de Ocampo en Hidalgo, Mezcaltitlán en Nayarit, Tepoztlán en Morelos y Real de 14 en San Luis Potosí. El turismo en los pueblos mágicos trae consigo beneficios como desarrollo económico local en pueblos con esta denominación, visitantes y turistas nacionales e internacionales. Permiten que los viajes nacionales sean más atemporales, es decir, que no se necesita de una temporada específica para viajar a ellos. Mayor dinamismo en las zonas turísticas, conservar las tradiciones y el acervo cultural a través del turismo. Mucho más
Visitarlos es una oportunidad para descubrir la magia y el encanto de México.